está ocurriendo en Neuquén. Hoy es un día que, ¿cómo se juzga por su parte? Usted es un hombre representante del gobierno. Hay un paro nacional de la gente de la educación. Hubo represión, se produjo la segunda muerte en democracia en medio de una manifestación, choque, y ahora esta jovencita Rodríguez. Lo juzgo con enorme dolor por la muerte, pero quiero que la gente reflexione que el gremio ATEN y el partido Frepaso consiguieron el muerto que estaban esperando. Vienen con esta política de violencia, va planteando un conflicto en Neuquén sin ningún sentido, porque se habla mucho del conflicto. ¿Usted sabe por qué es el conflicto? El conflicto es para pedir que los profesores de educación física pasen de enseñar de 15 a 20 horas y para que se cambie la denominación de los directores de área. Por ese tema, hace 35 días que están en huelga, han dejado sin comer a los chicos, han dejado sin comer, sin educación a miles de chicos en todo el país, solamente por razones políticas. Ellos deben hacerse cargo de que han tenido un muerto. El Estado Nacional tiene que asegurar que la gente pueda circular por las rutas, porque cuando usted corta una ruta, de abajo de la ruta hay muchos que no reciben combustibles y alimentos. Entonces, ellos estuvieron 30 días buscando un muerto, acá lo han conseguido, lamentablemente que se hagan cargo de la violencia.